mouth breather. It's Halloween night, not a soul in sight. I hear footsteps. Who's that coming? I see a ghost. Oh no! I see a ghost. Run! Hola y bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Fabiola, pero me pueden llamar Fab. Y en el día de hoy le voy a estar enseñando cómo hacer tres disfraces para Halloween súper fácil. Ah, estoy haciendo un sorteo, aquí les dejo el video para que puedan ir y participar. Estoy haciendo una colaboración con My Style Diary. Ella está haciendo disfraces fáciles para Halloween. Ella es una youtuber súper buena que la recomiendo que la vean. Bianca Platinum, ella está haciendo golosinas para Halloween. Gaby ZDN está haciendo un maquillaje que complementa uno de los DIY de este video. No olviden suscribirse si quieren tener una notificación cuando haga un video nuevo. Dejarle un me gusta si te gusta este tipo de videos, dejarle un comentario abajo, seguirme en mi Instagram, mi Twitter y mi Snapchat. Ahora vamos a comenzar. Disfraz de 11. Corta las esquinas de tu papel así. Ahora traza tu cuello. Dobla tu cuello por la mitad y marca el medio. Corta tu cuello y traza la mitad en otro papel. Ahora dibuja tu cuello. Estamos haciendo el Peter Pan. Verifica si sirve. Si no, haz los cambios que sean necesarios. Añade una pulgada de largo. Corta dos en felpa blanca. Importante, dobla tu cuello y marca la mitad. Ahora vamos a pegar el cuello y eso es todo. Se ve súper lindo y me encantó. Te pones un jacket azul. Te pones los Eggos. O sea, tienes que buscar las cajas de Eggos. Una peluca rubia. Y si tienes la suerte y encuentras unas medias similares como yo, las he hecho. Si no, lo puedes hacer en DIYs. Usa Converse o Adidas. El tenis blanco que tenga. No olvidemos la manchita de sangre en la nariz. Disfraz de Wednesday Addams. Corta las esquinas de tu papel así. Ahora traza tu cuello. Dobla tu cuello por la mitad y marca el medio. Corta tu cuello y traza la mitad en otro papel. Ahora dibuja tu cuello. Añade una pulgada de largo. Corta tu cuello. Verifica si sirve. Si no, haz los cambios que sean necesarios. Corta dos en felpa blanca. Importante, te dobla tu cuello y marca la mitad. Ahora vamos a pegar el cuello y eso es todo. Se ve hermoso, es súper cómodo. Si quieres hacer este disfraz desde el comienzo, te invito a ver mi video del año pasado. Y para maquillaje, te invito a ver mi video de bruja, que este maquillaje es perfecto y es solo con sombra, lo haces todo. Ahora le añades unas medias que corran encima de las rodillas y unas botas negras. Y estás lista, te pones las trencitas y ya, eso es todo. Disfraz de Totoro. Usa la diadema como referencia para dibujar tus orejas. Los recortas, corta 4 en felpa gris. Luego de recortarlos, pega solo los bordes, no pegues la parte de abajo. Dobla tu limpia pipa por la mitad y ponla dentro de la oreja. Enrolla tu limpia pipa por toda la diadema. Añade tus orejas al enrollar el exceso de limpia pipa en la diadema. Dibuja tu hoja en forma de un corazón. Corta 1 en felpa verde. Pega tu limpia pipa verde en el medio. Corta el exceso de limpia pipa. Ahora vamos a pegar la hoja en la diadema y eso es todo. Busque un elástico de 4 pulgadas de ancho. Ahora mide tu cintura y a ese número le restas 3 pulgadas. Pega y dobla las esquinas para que no se deshilen. Pon 3 alfileres como referencia donde irán tus círculos. Corta un círculo. Traza tu círculo en el otro lado. Esto ayudará a que todos los círculos queden en el mismo lugar. Pega tu meta en el círculo. Cuidado, está muy caliente. Pide ayuda si eres un menor. Busque su cordón, ponga su cordón, haga un círculo, dibuja un boomerang y córtalo. Corta 7 en felpa gris. Ahora los pegas. Una vez los pegas, los puedes coser para darle múltiple uso. Luego lo puedes descoser, virarlo hacia el frente y usarlo para un disfraz de brujita o incluso lo puedes usar hasta para tu diario vivir. O puedes pegarlo.
Ahora vamos a dibujar un círculo, vamos a recortar dos en felpa gris, pegamos solo los bordes dejando un huequito, lo rellenamos, lo cerramos, ponemos un alfiler donde queremos que vaya nuestra cola y lo pegamos. Y eso es todo, se ve súper regio. Puedes usar media por encima de las rodillas, botitas negras o tenis, como usted prefiera, y se va a ver súper lindo. ¿Cuántos de ustedes son fan de Totoro? Yo amo su película, es de las mejores películas que he visto. Disfraz de Bambi. Usa tu diadema como referencia para dibujar tus orejas. Luego las recortas 4 en felpa marrón. Corta el patrón de adentro. Cortas 2 en felpa blanca. Pega solo los bordes, no peguen la parte de abajo. Dobla tu limpia pipa por la mitad y ponlo dentro de la oreja. Ahora pega la parte de abajo. Una vez termines, enrolla tu limpia pipa por toda tu diadema. Añade tus orejas a enrollar el exceso de limpia pipa en la diadema. Añade los cuernos a usar 4 limpias pipas blanco. Enrollamos 2 en nuestra diadema y luego enrollamos 1 en el limpia pipa, cortamos el exceso y luego usamos el exceso enrollándolo en el limpia pipa. Ahora le pegamos flores y eso es todo y se ve súper lindo. Recortamos un círculo de este modo porque esta es la barriguita, la pegamos. Pon un alfiler donde quieres que vaya tu cola. Ahora dibujas una lágrima, dibuja una lágrima más pequeña adentro, lo recortamos 2 en un marrón más claro. Recortamos la lágrima adentro del patrón y la recortamos en una felpa. Padrón, lo pegamos, luego pegamos solo los bordes, deja un huequito, lo rellenamos, lo cerramos, lo pegamos en donde queremos que vaya nuestra cola, dibujamos un círculo, cortas los que guste en felpa blanca. Yo recorté 7 pero utilicé 6, lo ponemos en su lugar, lo pegamos y eso es todo. Mira qué regio se ve. Para el maquillaje vaya el video de Gaby, que es súper sencillo y van a aprender en cantidad y es buenísimo. Se ponen medias negras sobre encima de las rodillas, luego unas botitas negras o unos tenis blancos y se ven súper espectaculares. Espero que tengan un día súper espectacular y que la pasen súper divertido. Comenten abajo qué es lo que ustedes se van a disfrazar para este Halloween. Eso es todo para este video, espero que les haya gustado y gracias por el apoyo. No olviden pasar por los videos de mi collabs que se los recomiendo, están buenísimos. No olviden suscribirse, darme un me gusta, un comentario abajo, seguirme en mi Instagram, mi Twitter, mi Snapchat. ¡Hasta luego! Para más disfraces de Halloween, vean este video.